Hola amigos, amigas, bienvenidos a Barman in Red. Nos vamos a hacer un clásico que se llama Americano. Este cóctel en un principio se llamaba el cóctel Milano-Torino. ¿Por qué? Porque se usa Campari, que era de Milán, y un vermú, que era de Turín. Entonces, en un principio es un Milano-Torino. Pero ¿qué pasó? Que en la ley seca, los americanos iban a beber a las costas iban de veraneo a las costas italianas. Y entonces se encapricharon mucho con este cóctel y pedían el Milano Torino. Y los camareros empezaron a llamarle el cóctel de los americanos. Y luego ya se quedó con el nombre de americano. Es muy fácil de hacer. Salió en una de las películas de James Bond que la interpretaba Roger Moore en Panorama para Matar, que le pedía un barman un americano. O sea que ya ha salido en una película y todo. ¿Dónde se sirvió por primera vez? En 1860. En el Café Campari, en Milán, que el dueño era Gaspare Campari, el dueño de la marca, ¿vale? Venga, entonces, es muy facilito de hacer. En un vaso, lo podéis hacer en un vaso bajo, en un vaso medio, en un vaso alto, cada uno lo hace en el vaso que quiere. Lo que hay que respetar son las proporciones, ¿vale? Entonces, yo lo voy a hacer en un vaso medio alto. ¿Qué le tenemos que echar? De Campari, una parte que son 2 onzas de Campari. 2 oncitas de Campari, 60 mililitros, ¿vale? Lleva las mismas proporciones de Campari y de vermú. Si usáis un vaso más bajo, pues le podéis echar una onza, onza y media. Y 2 onzas de vermú. 2 oncitas de un vermú rojo, ¿vale? 2 onzas. Ahí. A mí me gusta hacerlo con estas medidas, ¿eh? Mezclamos un poco, ¿vale? Lo mezcláis. Ahí. Un poquito. Y le echamos una soda, un agua con gas. Ahí. Una sodita. ¿Veis? A mí me gusta que quede más clarito arriba con la soda, que suaviza mucho el sabor. Ahí. Mirad, a mí me gusta así servirlo. Es un cóctel aperitivo para antes de comer, muy rico, que se mete una cuña o una rodaja de naranja, ¿vale? Ahí. Pues ya tenemos el cóctel americano. Espero que os haya gustado y que lo hagáis. Hasta siempre. Chao.